hace un mes y medio, 2 meses, no sé, nuestro tiempo es muy distinto siempre, apareció un día de casualidad la posibilidad de que justo yo estaba en Buenos Aires, la gente de Espacio de Análisis Metódico, hasta Damián, estaba... No como lo conocés, por lo de estar, lo raro para él. Y estaba alguien más, que es tan raro que esté en Buenos Aires como todo lo que acabo de decir. Estaba Nicolás, el sacerdote Quero, para quienes no lo conocen, que yo le digo ahora que es el sacerdote Playboy, porque no, haciendo esas cosas que hacen los Playboy, digo los Queros. Los que no saben de qué estoy hablando, urgente, métanse en la página de la escuela y tienen un domingo hermoso viendo videos de, vean los anuarios, vean el viaje Pachacútec, esa parte en particular de, es una de las, creo que hicieron una pestaña especial, imprégnense de la magia de lo que han detonado al sintonizar la frecuencia de esta escuela y de esta enseñanza en sus vidas. Aquella noche le propuse a Nicolás de una oportunidad. Esa oportunidad era la siguiente. Digo era porque ya fue llevada a cabo, no, ya no es una oportunidad. Le dije que me parecía muy importante que ahora que él me había propuesto generar un organismo mundial de cierto peso también a nivel de lo que es lo legal, y yo le dije que yo ese, acepto, él quiere que yo sea el cofundador con él, con mucho gusto acepto, pero a mí me interesa especialmente para regular lo que es iniciático y qué no. Porque hoy vemos cualquier cosa en nombre del iniciático. No apunto con esto a pelotudeces legales, de entrar a hacer este laberinto legal, apunto a que dos personas con suficiente pistis, con suficiente emanación, que nuestras vidas lo pueden mostrar, que lo que hago en la escuela, que lo que logra Nicolás, aún partiendo de condiciones tan lejanas para él, como es este, haber partido de la montaña, dos personas con suficiente pistis le pueden decir a la humanidad, bueno, miren, eso que les están vendiendo como iniciático no lo es. Después que lo tomen o no, pero eso solo ya sería para mí suficiente para lo que él me está proponiendo. Entonces, en Naini, en retribución a lo que él me propuso, le dije que entiendo que podríamos, ya que estábamos juntos en la Sutil, esa noche con la gente de AM, hacer algo que nunca se había hecho y dárselo al mundo como semilla para esto que sería regular lo iniciático. Un coloquio de maestros con personas avanzadas en el camino. Nunca se había hecho. Wow. Es una idea. Un coloquio que sea el primero. Simplemente. A partir de ahí, como con Nicolás siempre pasa eso, nos encontramos en algún lugar del mundo, de pronto, donde nos encontremos con la gente del lugar, hacer el coloquio siguiente y el siguiente y el siguiente. Nunca en internet tengo, bueno, lo digo con humildad, pero me dijeron que el otro día me retaron 150.000 páginas, hay como 300.000 me retaron. Yo siempre digo, hay como si me dijeron que hay 150.000 páginas que replican las notas que nos hacen. Ya me dijeron que está en el doble. Me dijo Javier el otro día. Bueno, en un mail. Digo, que nos hayan hecho notas periodistas, investigadores del tema, hay muchas, a mí, a Nicolás, pero sentarnos los dos a hablar con un grupo de personas que encima están en el tema y que van a preguntar cosas que el que está fuera del tema no las puede ni sospechar, y hacerlo lindo y agradable y dar la semilla de una nueva era con eso, me parece que efectivamente da muchas probabilidades. Lo que van a ver ahora no es el coloquio, es lo que vendría a ser el anticipo del coloquio, la publicidad, si vos querés, del coloquio. El coloquio va a ponerse en YouTube, va a estar abierto, no me acuerdo cómo lo pensamos, después lo vemos. Pero esto es lo que va a estar en YouTube ya para fin de año, como regalo a la humanidad, para que se enteren que próximamente estén en obra. El coloquio es de 1 hora, esto es un anticipo de 2 horas. Este es un anticipo de unos 15 minutos que lo edité con partes. Está pensado no para otra cosa que para abrir el interés. O sea, no me pegues cuando veas lo que pasa. Porque cada vez que llega lo lindo pasamos a otro tema. ¿Me entendieron? Te aviso de antemano
así me ahorro las caras de bufa, que si no, que quede claro que esto es para que tengas ganas de ir y escuchar el coloquio. Coloquialo, jajaja. Bueno, aquí estamos en un inicio de exactamente eso que se llama Día del Maestro. Es el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre es nada más y nada menos que, al menos aquí, el Día del Maestro. Hoy aquí nos encontramos el señor Nicolás Paucar, sacerdote alto misayo de nada más y nada menos que los Queros, últimos descendientes puros de los incas, en este lugar llamado La Enseñanza, donde se supone que él no podía estar aquí, yo tampoco, y un conjunto de personas hoy, de todos modos, a pura magia, nos hemos encontrado aquí para iniciar este Día del Maestro, este 11 de septiembre. Y en este Día del Maestro, 11 de septiembre, ocurre que hemos generado algunas cosas que tal vez dentro de poquito tiempo se enteren en muchos lugares del mundo, porque son de relevancia mundial, pero desemboca en esto que es lo que se llama nada más y nada menos que un coloquio. Un coloquio que es un intercambio de personas que están involucradas, comprometidas en un camino iniciático, con dos personas que desde hace mucho tiempo hemos decidido que podemos ponerle nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra presencia a la palabra maestro en ese camino. Ese camino es el camino de la nueva era. Y dos maestros de la nueva era estamos dispuestos a responder preguntas que un conjunto de discípulos avanzados del camino pueden generar, y esto es algo que de por sí, en sí mismo, ya es de nueva era. No existe en este momento otra posibilidad de que personas que nos involucramos en el concepto de maestro seamos permeables, con mucho gusto, a preguntas que discípulos avanzados del camino pueden generar respecto de esto que se llama la nueva era. Aquí estamos para compartir unos minutos de algo que tal vez sea una semilla, que en próximos encuentros avanzaremos en el orden de temáticas especiales, preguntas, pero que hoy es muy abierto para que simplemente, con mucho gusto, pregunten lo que quieran preguntar y tal vez logramos responder. Con mucho gusto aquí estamos. Esto es parte de la nueva era. Disfrutar, no terminar en un lugar de padecimiento, de problematización, en nombre de eso que se llama la iniciación. Esto es parte de la nueva era. Adelante. Eso es lo que he podido entender dentro de los compartir que hemos estado caminando pues aquí con José Luis y igualmente con la escuela. Eso ha podido ver. Muchas gracias. Muchas ¿Ahora gracias. Sí? Sí. Ahora sí. ¿Por qué de todas las personas interesadas en enseñar junto a usted, usted apuesta a Nicolás? También. La verdad que agradezco esta pregunta, la agradezco realmente. Me encanta que me pregunten eso. No sé si la escribió porque se la dicté telepáticamente, pero de verdad agradezco esta pregunta. No siempre tengo ocasión de referirme a eso y sé que Nicolás ha tenido la amabilidad, la grandeza de referirse a por qué lo que esta enseñanza ubica, él lo ha definido como diferencial, pero yo no tuve muchas ocasiones de referirme yo a por qué Nicolás. Tiempo después ocurrió que aquí atrás, en este lugar, esa persona dijo lo que hace un rato, en cierto modo, resumió. Tal vez se tenga que enfrentar a sus ancestros, a sus orígenes, para decirle a la humanidad que la nueva enseñanza, la nueva era y la enseñanza de un nuevo Pachacútec en la nueva era no depende de la sangre. Alguien que le diga eso a la humanidad para mí es motivo suficiente de respeto.
inviten a complicarme la vida. A ir a 6.400 metros de altura. Yo trato siempre de recordar, el Aconcagua son 6.900 metros de altura y la gente se compra equipos de oxígeno y hace entrenamientos durante 2 o 3 años. Ok, nosotros teníamos que ir con nuestra magia, nuestras patitas, a subir ahí arriba, y si lográbamos que ahí arriba, además de sobrevivir, lo que no estaba garantizado, ocurrieran algunos fenómenos de magia, Nicolás le podía demostrar a su gente que tal vez la nueva enseñanza del Pachacútec, de la nueva era, ya había llegado. Para Nicolás, ¿qué cualidades identifican al maestro? Al maestro. A José Luis. Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo y con qué conmensurables se evalúa enseñante a nivel maestro? Yo hoy no tenía que estar aquí, Nicolás no tenía que estar aquí, y este conjunto de maravillas no tenía que estar aquí. Sin embargo, todo confluyó para que hoy estemos aquí cuando queríamos estar. En este inicio del Día del Maestro estamos en los primeros minutos del Día del Maestro, o sea, son más de las 12 de la noche y aquí estamos haciendo algo que queremos hacer. Si deciden que es mucho más lindo estar ahora aquí que dormir un rato, adelante, con muchas ganas. Pregunta a Nicolás, ¿cuál fue el desafío mayor que atravesaste cuando decidiste llevar la enseñanza al mundo? Bueno, 11 minutos más para el Día del Maestro. Muchas gracias por este privilegio. Una pregunta a Nicolás. ¿Qué es lo que viste en JL que te hizo decidir algo tan importante como lo que es confiarle que tenga la custodia de lo que es la piedra más fundamental de tu cultura? Una de las cualidades y otra de las cosas que tuve en un instante es también la sonrisa. ¡Qué lindo! Con lo que enfrenta todas las situaciones. Muy bueno, buenísimo. Entonces, hay muy pocas personas que realmente puedan empicarse toda una vida para vivir para la enseñanza. Eso fue lo que vi en un principio y digo siempre, muchas veces, no me equivoqué. Y varios años después. Ya van como, ¿cuántos años? ¿Algo más? A JL, ¿cuál considera que es su próximo desafío? Porque hace 34 años ya casi que vengo tratando de enseñarle a la humanidad en lo que yo puedo aportar, que es iniciático. Llegó el momento de que la humanidad no se deje engañar por cualquier cosa que pretenda usar esa palabra, que hoy por hoy es codiciada, tiene marketing y etcétera. Entonces, tenemos tres. Tal vez es lo que en otras épocas ocurrió. Un Mahoma, un Cristo, un Buda, un Sankara, un Sosán, le dijeron muy bien a la humanidad lo que es iniciático, pero también le dijeron lo que no era iniciático. El problema está que la humanidad no lo escuchó. Lo trascendente es ese. Si yo puedo ayudar a que la gente tenga claro que no es iniciático, mucho más aún que lo que ya logré, lo que haya logrado en casi 40 años, de que sí es iniciático. Bueno, esta es una pregunta para Nicolás. Ya te vi mirando para allá. Los que tienen papelitos son para Nicolás. No sé por qué se la anotaron todos. Para Nicolás y para Violeta también. ¿Qué fue lo que más les marcó y aprendieron cuando bajaron por primera vez de la montaña? Qué lindo. Para muchos, los que no están en el camino iniciático o los que no conocen de las culturas, o sea, para el 90%, los pueblos originarios es como el estorbo, como claro. Entonces, como decir, todo lo que sabes, hoy o por hoy, ya sea de los pueblos afuera, cuando vas allá a la montaña no te sirve nada. Doy fe, excepto los 11 pasos. Yo que sé, un cuartito apenas viviendo.
Este es el tamaño del ego, un cuartito apenas viviendo. Buena definición, ¿eh? Y además vamos a usar esa definición para el ego. Un cuartito y apenas viviendo. Un cuarto de Pierce, ¿eh? Y apenas viviendo. Un cuarto de... ¡Qué genial este privilegio! Sí, señor. Nunca sabemos cuándo es la próxima vez y en qué lugar del mundo. Eso es hermoso. Esa aventura vos se la decís a alguien y decís, qué lindo. Sí. En cuanto vuelven del viaje a las montañas, ¿nos vamos a un crucero juntos? Yo personalmente quiero ver una mañana distinta. Una mañana que donde podamos tener esa nueva era que soñamos. Eso es lo que me impulsa. Y también el desafío más grande que fue es decidir viajar con Nicolás. No quería salir, no quería estar. Está ahí en un lugar sagrado. Le gusta estar en un solo lugar. Cuando le cambiamos de lugar, no le gusta. Y bueno, son muchas experiencias. Uy, valía disfrutar de la respuesta, ¿eh? Por Dios, gracias. Bueno, si quieren concluyamos, algo que les parezca que es para un momento para concluir. Esto es una semilla. Próximamente, porque en algún lugar del mundo siempre volvemos a encontrarnos, más allá de lo que una semana anterior pensábamos que iba a ocurrir, esto puede extenderse como una semilla, que ya de pronto tendrá, o así como ahora, temáticas muy abiertas, posibilidades, o desarrollar un tema con preguntas, o de acuerdo a lo que estemos trabajando en ese momento, las posibilidades son enormes y también infinitas. Y en este sentido quisiera que nos demos cuenta de que estamos generando un momento fundacional, que hasta ahora esto va a ser difundido por Internet, no se hizo en Internet. En Internet siempre hay el que habla y los que escuchan, o un periodista, como hemos tenido infinitas oportunidades, con todo respeto de muchos reporteros, periodistas que hacen preguntas, pero un conjunto de gente que está en el mismo tema, interesados y pudiendo preguntar con diferentes niveles de recorrido, es algo nuevo. Yo quisiera que en otros lugares del mundo donde nos encontremos con gente, en México, en Barcelona, en Europa, en América, en distintos lugares, donde hay gente que recorre este camino, tengamos esta misma oportunidad cuando efectivamente el entramado lo posibilite. ¿Puedo responder en acto? Yo sé que lo que voy a responder no se va a entender, pero no apunto a que se entienda, porque lo primero que quisiera es perforar esa idea de que lo mejor es hacer algo por el otro. Bueno. Una buena respuesta es algo así. Yo acá tengo la rueda mandálica. Esa de la que hablábamos hace un rato, o rueda chamánica. Y yo tengo dos versiones, esta y otra. Este es el símbolo de la iniciación. No sé si lo puedo mostrar ahí o ahí. Este es el símbolo de la iniciación, que tiene muchas cuestiones dentro del símbolo. Acá dentro hay una piedra especial. Esa piedra es de la zona en la que, sin la parte mitológica, donde está enterrado Cristo, eso que se llama Cachemira, en la India. Y yo hace muchas décadas que llevo esto, llevando energías de lugares como 6.400 metros de altura de la Tierra Sagrada de los Queros, Machu Picchu, Huayna Picchu, los lugares como, bueno, las pirámides, obviamente, de Centroamérica, de Egipto, Japón, la India. Y acá está la piedra del lugar donde Cristo fue enterrado. Algo que uno puede hacer por el otro, si es que uno entiende que tiene que hacer algo por el otro, es por ejemplo esto. Esto es para ti desde hoy en más. Gracias. Gracias. Permiso, con todo respeto. Gracias. Gracias. Gracias por dar esta oportunidad. Gracias por dar esta oportunidad. Gracias. Nicolás me dio la mejor posibilidad de su historia, la roca Quero. Yo le di lo mejor que yo he recolectado. Acá está la energía de los lugares más sagrados de este y de otros mundos. Y si no hubiera sido por esta noche, yo no se lo podía brindar. ¿Qué es lo mejor para otros? Darle lo mejor que vos crees que es para vos, y entonces vas a tener que conseguir algo mejor.